to see your face, I just close my eyes. And I am taken to a pursuit of crystal mind. A magenta feeling, take a chapter in the face of my spine. Straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. But I look and then I smell a perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time I'm facing the interaction of a lover and a mate. But the time I'm talking using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. I just close my eyes and I'm taken to a place with a crystal mind. A magenta feeling, take up shelter in the base of my spine. Shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal that I need to, I want you. Ooh, I want you, I don't know if I need you. Again.
Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Activando luces. Activado. Sincronizando. Sincronizando. Sincronización sonora en proceso. Activado. Balanceo de sistema estereofónico. Gente bonita que vive, goza, ama, siente el poder de esto que es su VIP Radio, su mañanero, oh sí. 7:09 a.m, tiempo del centro de México, y estamos total, completamente en vivo, transmitiendo para todos y cada uno de ustedes a través de nuestra frecuencia favorita, que es Spreaker.com, a través de la cual ya saben que llegamos a todos y cada uno de los rincones del Facebook y del mundo mundial. Así es, llegamos hasta Alaska, que no sé quién me escuche en Alaska, pero muchas gracias por escucharme en Alaska. Eso sí, es frío, no lo que está diciendo Jay-Z, que nada más lo dice para probar si no lo pueden bloquear, diciendo mucho frío. Buenos días para todos los que se conectaron muy temprano. Llegó y el primero en conectarse fue Teresa Elena. Sí, acto seguido llegó Vainilla Technicolor. Y le gustó Savage Garden y dijo, ¡ea, Savage Garden! Sí, yo sé que le corre el pop por esa sangre. Trata como de decir, sí, soy rockerilla, ¿no? Pero le pongo pop y hace un mes que no baila el muñeco. Anaín Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, Anaín y Ram Azul. Buenos días, Ram. Ya miren, ¿no es cierto? Ustedes hasta las 8:30 empiezan a correr. Muy bien. Teresa Elena, que cambió su fotito de aquí del Spreaker, porque tiene 9. Raúl Islas, buenos días, Raúl Islas. ¿Quién más tenemos? Iram, Jaycee Rodríguez que llegó diciendo eso del frío. Hola a todo el mundo, está saludando. Moni Hernández, excelente día para ti. Helen Flores, Marlene, muy buenos días. Mr. Baru Ledesma, muy buenos días. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo tú está? ¿Quién más? Parece que estamos todos los de la mañana. ¿Cómo no va a tener frío, Jay-Z? Sí, pues es que si el aeropuerto de moscas no le ayuda. Pues sí, pues ya estamos al aire en este mañanero de jueves. Estamos en vivo con los Vipers, tratando de sobrellevar esta mañana, este segundo día de vuelta a la realidad. Ya vieron cómo está el tráfico, ya le calaron, ya lo probaron. Yo les digo, no se confíen mucho. Yo digo que todavía el lunes puede ser peor, porque
porque hay mucha gente que diga, ay no, yo no los voy a mandar, me hace un montón de frío, imagínate, ay no, que se queden aquí otro rato, total, ya pagué el paquete de la tele de todos los canales, hay que estén, ay no, yo no lo voy a pagar, la verdad hace muchísimo frío, luego la otra tiene mucha tos. Sí, yo sé que hay papás de esos que no mandan a sus hijos todavía, les... y puede empeorar todavía, ¿no? Puede empeorar. Buenos días, Alejandro Alfax, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo tuta? Ya casi, ¿no? Ya casi te llega tu premio mayor desde las Europas. Espero que ya pronto. Ya Alejandro Alfax ya está así como ¿cómo decirlo? Como requesón. Qué bueno, aeropuerto de la neta, Santa Lucía no ayuda. Sí, yo lo sé. Muy buenos días para Moni Hernández, que por ahí nos debe una explicación, ¿no? El día de ayer, fuimos testigos de todo mundo, se fijaba en qué es lo que podía hacer Donald Trump si oprimía un botón, qué es lo que pueden hacer los ayatolás iraníes si oprimían un botón, qué es lo que podía hacer Corea del Norte si apretaban un botón, pero es lo que siempre digo, por poner mucha atención a las noticias internacionales, no nos fijamos que aquí en el Distrito Federal alguien empezaba a tener un exabrupto que empezaba a crecer dentro de ella, que empezaba a decir, ya no puedo más, y pum, que destruyen Valium. Así es, pero de eso y muchas cosas más platicamos después del corte. Excelente día. My life has passed me by. I'll lay around.
Perú. Through.
Estamos de vuelta, baby, después de escuchar a Madonna del año 1998, de Ray of Light y de... Ay, Dios mío, ayúdame con esta memoria, señor. Dicen que la falta de actividad sexual provoca problemas de memoria. Así es, feliz lunes a todos ustedes, espero que se le estén pasando bastante bien. Vamos al chat rápidamente para saludar a la gente. Buenos días, Valium Yamamoto, dicen... señor locutor, sí, dígame usted. Jorge Androide ya está aquí en la casa. El señor locutor está ocupado platicando. Dice, yo, no, ¿con quién voy a platicar a esta hora? No. Incluso el último evento para cerrarlo. Sí. ¿Qué? Qué buena musiquita, dice Kat. Yo sé. Es como su momento, ¿saben? O sea, no creo, ¿usted cree que pongo la música al open? No, señor, tengo un estudio antropológico y en este caso viajé hacia la secundaria de Vainilla Tecnicolor y pude escuchar la música que se escuchaba en ese momento para traerla a este momento. ¿Cómo está Rebo Venegas? Buenos días, qué bueno que ya llepetó. Pues con tu sensei, a ver, ¿mi sensei? Oh sí, estaba hablando con mi sensei, cosa que debo de saber. Valium, sí, de ya Valium. Yo quiero remontarme al año de 2017, así el año de 2017. Ustedes saben que soy una especie de antropólogo de los grupos de Facebook. Y yo sé que van a llevar este mensaje, pero no me importa, porque al final son las cosas como son. Ustedes recordarán The Group, ¿no? The Group es un grupo que se creó a partir de Desvergonzados, ¿no? Todos los expulsados de Desvergonzados, porque en Desvergonzados levantabas la mano y decías, ¿puedo ir al baño? No me gustó cómo pediste ir al baño, fuera, te expulso. O sea, era un grupo de que había expulsiones todos los días. Todos los días sacaban gente por comentarios, por no podías decir nada que no les gustara a los administradores, porque bye, te ibas. Entonces, eran tantos los expulsados que se formó el grupo de The Group. Este grupo de The Group, administrado por el señor Andrés Molina y Rocío Barraza, administraban The Group. Fue muy bueno al principio porque en verdad había gente que de los expulsados, de las expulsaciones, ¿no? Que hicimos muy buen equipo. Evidentemente todo lo que conformó la parte de la hermandad y todos esos clanes que hoy en día forman grupos y grupos y grupos. La verdad, los grupos principales fueron formados por gente que salió de ahí. El chiste es que Andrés Molina tuvo esta especie de síndrome de Nerón, en el cual justamente, se acaba de denotar lo que acabamos de ver el día de hoy. Es como cuando te hablan de esta guerra del Oriente, de Irán, y dices, la de Irán, y la de Afganistán, y la de Irak, y la de Qatar, y exactamente todo eso, la de Kuwait. Pues así es muy similar. ¿Por qué? Porque Andrés, ¿qué es lo que hacía? Llegó un momento en que ahí fue cuando nació el llamado mal del administrador, ¿no? El mal del administrador, ¿por qué? Porque de repente no soportaba que había gente que fuera más famosa que él. O sea, yo soy el administrador, nunca publicaba nada. O sea, publicaba cosas muy X, ¿no? Y en verdad la gente que movía el grupo con sus publicaciones, pues empezó a tomar como un protagonismo que no le convenía. Y como buen protagonismo que no le convenía, empezaba así como a decir, oye, te voy a pedir de favor, así casi que no publiques mucho, te voy a pedir de favor que no etiquetes tanta gente, te voy a pedir de favor que tus posts no tengan marcas porque nos pueden caer. O sea,
Vaya, recuerdo un post de Lanny Benoit en el que hizo mención o el Comedy Central, porque nada más compartió un meme que venía en Comedy Central en la página y dice: no, te puedo pedir el favor que si le puedes quitar Comedy Central, porque no quiero tener problemas con el copyright. Una de las cosas que yo puedo agradecerle a Andrés fue que el primer VIP Notas que hice yo, obviamente porque se llamaba VIP Notas, nada más hice un meme con un TV Notas y le puse así, tal cual TV Notas, y formé cosas del grupo ahí de grupo. Y pues tuvo mucho éxito, como hasta hoy sigue teniendo mucho éxito eso, pero me escribió para pedirme que quitara TV Notas porque no quería que nos demandaran, que no quería que me evitara que me borrara mi post, etcétera, ¿no? Entonces, dado esto, pues comenzó la rebelión, se juntó la hermandad, que dijo: no, pues oye, si somos nosotros los que más publicamos, o los que somos acá los que movemos, pues ¿por qué tenemos que estar supeditados a los humores de Andrés Molina? Entonces, pues vino la primera expulsación de toda la hermandad, todos salimos de ahí, y gente que sobrevivió a eso, hagan de cuenta que la administradora de Valium, Edith, pues estaba ahí, ¿no? Estaba ahí entre los que sobrevivieron, entre los que estaban de acuerdo en la forma de ser de Andrés. Y tan estuvo de acuerdo que hoy en día hizo lo mismo con Valium. Ahora, no, yo no quisiera caer mucho en la plática y en estar diciendo que oh, que Valium, que la chingada, porque estoy así, te les digo, son 7 de la mañana con 29 minutos, tome usted nota de lo que acabo de decir. Lo más seguro es que por ahí del viernes le llegue la conciencia y vuelva a desarchivarlo, pero va a sacar un montón de gente, y aunque se quede con 100, pero con 100 que le digan que ella está bien. Lamentablemente para eso apodo apunta, lo cual, esto sí lo digo abiertamente, sin importar las consecuencias, es una mamada, porque el grupo es de la gente, el grupo no lo hacen los administradores, el grupo lo hace la gente que está ahí. Entonces, si tú empiezas con que, ah, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y sacas a la gente que está moviendo el grupo nada más por dejar a la gente que te alabe, que te diga que tú estás bien, que tú eres lo máximo, que piensas súper bien, porque cuando tú piensas que no puede ser que exista alguien que esté de acuerdo con eso, nunca falta el salamero o la salamera que termine por decir: la verdad, sí, hay mucha gente tóxica aquí que no queremos, y la verdad, el ambiente está bien padre. Yo cuando entré, se me hizo un ambiente súper bonito, y ahorita, la verdad, ya me saca muchísimo de onda, y yo, la verdad, pues sí, si tiene que irse alguien, pues que se vaya. Y en ese momento se cuelga esa persona: exacto, amiga, así es, fan número uno, tú que estás ahí viéndome, rápido, llévele un edit paquete, ay, para que le alabe, para que le diga que está bien, para que le diga que... Y no puede ser, no puede ser posible. Total, ay, se los fue, ni hablar, ahí estaba. Y duele porque es como cuando le roban el coche a tu vecino. Hay muchos damnificados, ya mandamos los botes, ¿verdad? Para que fueran a buscarlos y buscar ahí con la gente a pegarles los remos, a ver quién se movía. Afortunadamente y efectivamente hicieron un grupo ahí satélite para poder, no es satélite ya, claro, o sea, un grupo ahí para rescatar a la gente, una pequeña isla donde están llegando, pero volvemos a caer en lo mismo, se llevan a la misma gente, o sea, los mismos de los otros grupos los vuelven a meter y no llega gente nueva. Eso es el problema que existe hoy en día en los grupos de Facebook, o sea, como que la gente que los crea, en lugar de ser un poquito original y tratar de buscar gente que no está en los otros grupos para hacer su propia gente, no, se lleva los mismos 25 o 30 que publican en todos los grupos, los ponen en su grupo y vuelven a hacer lo mismo, la misma pachanga, publican los mismos memes en todos los grupos y los 50 o 60 nuevos o los que vayan metiendo de nuevos no saben ni qué onda y ven un cotorreo como que, ah, pues chida su fiesta, les aviento confeti o qué. Y no se integran. Poco a poco va saliendo la gente. Desgraciadamente hay gente que se va por el camino, como esta Mariela Herrera, que ya me empezó a hacer memes de gay. Y digo yo, ¿por qué? ¡Ay, por qué, Dios mío! ¿Por qué tienen que hacerme memes de gay? Tan bonito que me pudieran hacer un meme así, no sé, de mamado o algo así, algo original. Nadie lo hace.
Ay, el único que no muere es Only, agoniza, pero ahí sigue. Bueno, es que Only solteros, pues es como, ¿cómo lo podemos decir? Como la Acrópolis de allá de Satélite, ya no lo pueden destruir, es una edificación muy grande. Es una, ya todo el mundo ubica las ruinas, entonces pues dicen, no, pues si lo quitamos, es que cuenta que le quitamos un pulmón a la ciudad. Son las ruinas de Acrópolis. Ya ni los administradores entran, exactamente. No sé si sigan haciendo el jueves de selfie. Pero pues, ¿qué le hacemos? Ya no es emblemático. Si quitan Acrópolis en Lomas Verdes, es como si, como cuando quitaron la bola del toreo, ya no había un punto de referencia, ya no pueden decir, ah, de la bola del toreo para adelante, ya no está la bola. ¿Ahora qué hacemos? Pues me tengo que poner yo, como siempre, desde que quitaron la bola del toreo, ahora yo soy el punto de referencia. Far away, far away.
Estamos de regreso después de escuchar Elastica con Connection, All the Small Things de Blink-182, y abrimos el bloque con Starlight de Muse. Así es, buena música, como dijo el papá de... Así dijo el papá de Freddie Mercury: buenas palabras, buenos pensamientos, buenas acciones. Así es este programa, tal cual, es un programa modosito, es un programa hecho por gente que son todos unos damitos, que hacemos las cosas, tratamos de manera correcta. Ah, sí, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú eres el que anda... Yo quiero pasarles un tip, niñas, les quiero pasar un tip vergas.
cuando les digan Bain, así con ñ, les están invitando al delicioso. O sea, por favor, no digan Ain, porque quiere decir, bueno, va, por favor, por favor. Y si es así, no manden señales raras. Es un lenguaje que manejamos la gente que necesitamos hablar, por favor. Así es. Barú, ya se pasó con Valium. Dime qué pasó con el América. Ah, no, vamos a regresar a platicar nuevamente de Valium. No, ya en serio. Antes de que continuemos con este tema, quiero mandar un saludo a Catherine Corklin Miranda, que me está escuchando nuevamente, la pequeña niña de Lluvia, que me hace favor de escuchar este programa todos los días, según, pero de todos modos te mando un saludo. Ya vas para la escuela, ya te están dando tu licuado, ya te están dando tu licuado de Papa Antonio para que te vayas a la escuela. Muy bien, Catherine. Aparte, mira, Catherine, con ese nombre que tienes, Catherine Corklin Miranda, fácilmente puedes escribir un libro y va a ser un éxito. O sea, es como J.K. Rowling. Entonces, tú tienes un nombre muy bonito. O sea, yo te pido, por favor, ahorita que estás muy chiquita, empieza a ver películas como Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos. Todas estas películas que tienen sagas, escribe tu propia saga, escribe un libro desde ahorita. Empieza a pensar, porque eso va a ser un patrimonio, no solamente para que mantengas a mami y a papi, sino también para ti. Escribe un libro y ya con que le pongas tu nombre, Catherine Corklin Miranda, van a decir, yo quiero comprar ese libro. No sé de qué sea, no sé de qué trate, pero se ve que es la siguiente, J.K. Rowling, vamos por ella. Oh, sí, vamos. Excelente día, ya vámonos a la escuela. Ya vámonos a la escuela, Catherine. ¿Qué más? Justo eso pensé. ¿Dónde está mi amor? Dice Moni Hernández. Qué bueno que no está leyendo. Excelente. Buenos días. ¿Cómo está uno de los damnificados principales, que es Sandra Silva? No sé si te dieron tu finiquito. No sé si pues finalmente hubo como una parte de ti para subsanar este despido injustificado. Yo creo que sí aplica el seguro de desempleo finalmente. No me dieron ni las gracias. Qué mal, Sandra Silva. Vamos a buscar, digo, ahorita no, we are not hiring en este momento. Pero, tenemos que encontrar, debería de haber algo. Te voy a encontrar un grupo de Facebook para ti solita. Así es, te voy a encontrar un grupo para Facebook. Y si no, quédate con nosotros aquí. Nosotros ya sabes que nunca te falta, te echo. No te estoy albureando. Chaps, debería ser admin del VIP, aplica Carlito. Pero es que tengo una administración sumamente vasta. Acabamos de ampliar las diputaciones plurinominales. Hay que figurar primero en ¿cómo se llama? En el ranking. En el ranking, ¿cuál ranking? Yo estoy acá pensando en sanación, porque como ando en terapias, perdón. Sí, Chaps, para presidenta. A mí nadie le avisó nada. Pues es que no te iban a avisar, Chaps. ¿Dónde crees? ¿No crees que te iban a decir? Ay, ¿qué crees que amanecí de malas? El botón rojo, pum, adiós, ¿no? Pum, le apretó el botón y destruyó lo que toda la gente quería. De Chiquis Triquis Group, ahí está, mira, de Chiquis Triquis Group, ahí está. Ahí mencionaban que podíamos crear nuevamente The Room Group VIP, o VIP Room Group, o algo así. Para por ejemplo, no quiero hacer mucho chisme, pero Juan Carlos, mira, el Edesma que ves ahí, el señor Barú. Barú tiene, vende como lote porque te llevas el puro terreno. Tiene un tiene las llaves todavía del lote baldío de VIP Room que quedó ahí. Es donde pensamos ahorita meter a los damnificados de Valium, pasarlos a este lado, brindarles, no sé, cobijas y todo eso, para que estén ahí con nosotros un rato de lo que se les quita, porque la verdad se volvió gente como muy huraña, mucho así de que, ay, sí, nadie de aquí, nadie nos merece, somos los mejores, sí, vengan. Y después, pum, les desaparecieron su grupo. ¿Y ahora mejores de qué? Dios mío. Dios, pues ni hablar. Ahí sí cayó la bomba fétida. Isla, mejor fichaje. trae al Barú al VIP. Exacto, exactamente. Fue lo que pasó.
Ay, no me quites la música. Gracias. 7:49 tiempo del centro de México. Yo sé que nadie lo ha notado, pero yo sí. Yo siempre lo voy a notar. Pero no está Dinora en el chat. ¿Qué pasa con Dinora? ¿Ya le hablaron a su casa? ¿Ya mandamos un dron a saber qué fue lo que pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dinora? ¿Por qué no está esta mañana Dinora? ¿Qué pasa? Déjala despierta. Dale un codazo, por favor. Lo sabía, che cuatrero. ¡Cuatrero! Yo también estuve en VIP Room, mira, nada más. Muy bien. ¿Me ves? O sea, tú sabes de los Génesis cuando estábamos. Dice, me llamo Juan Carlos. Lo recuerdas. Dinora no durmió bien. Ah, qué cagajo, ¿no? No, pues con razón. Ahorita va a andar como en el quinto sueño o en la quinta carretera rumbo a no sé qué lado. No me gusta cuando no duerme, porque cuando no duerme quema más casas, y cuando quema más casas se va más dióxido de carbono a la atmósfera y se hace más grande el hoyo de la capa de ozono, y cuando se hace más grande el hoyo de la capa de ozono me vuelvo más calvo y no quiero que pase eso. Yo soy bebé los... Ahí viene otra vez. Ahí viene vainilla. Tenía que decir, ay, estoy bien chiquita. Ya lo sé, que estás bien chiquitita. Ya lo sé, vainilla, que eres muy chiquita, que apenas lleva un año en los grupos. Luego te explico. Así es, siéntate en la mesa de los grandes, por favor. Te vamos a platicar cómo estuvo toda la movida. Digo, si te interesa, porque realmente pues tú eres millennial. Como millennial, pues te puedes ofender. Entonces no quiero que te ofendas si de repente no hablamos contigo, pero es que necesitas entender ciertos códigos exactamente. Malos sueños. Sí, yo lo sé. Yo sé de malos sueños justamente en estos momentos. Yo no voy a ver tanto CSI, La Ley y el Orden, Criminal Intent, ni SUV, que es lo que he estado viendo, porque de verdad me da tantas buenas ideas, créanme que digo, sí, no me van a agarrar, como millennial me vale, exactamente, yo lo sé, los millennials no tienen arraigo por tener una casa, ellos son como del momento, nada más, y por ende, pues sí, yo creo que sí, yo no creo que lo haga, ¿no? Que un día apriete el botón rojo, esta vainilla, ahí en los Tóxicos Unidos, no creo. Pero no creo tampoco que sufra demasiado. Digo, ah, en fin, que tengo otro y me voy para otro lado, ¿no? En fin, que ellos les gusta, o sea, no tienen casa propia, pero les gusta moverse de donde está la escena. ¿Sí me explico? O sea, están como que quieren vivir así entre la Nápoles, la Roma, la Narvarte. Entonces, como cerca, que esté cercas. Como que no quieren ahí. Ella sí, Paul Mart sí cree. Paul Mart, no nos ha pasado. Paul Mart, no me has dicho, Paul Mart, qué diablos vamos a hacer, ¿cómo se llama? Con el clima. ¿Cómo va a estar? ¿Qué onda? ¿Saco a lavar mis cobijas? ¿No las saco? Tú dime. Porque lo que quiero es que se sequen, más que nada. ¿Va a haber viento? ¿No va a haber viento? Rápido, Paul Mart y Racheta, infórmanos cómo va a estar la cosa del clima, porque no tenemos como que una buena expectativa, por favor. Bueno, dentro de todo lo que acaban de comentar, llegaron los melosos, llegó Gad Benítez, llegó Ibrahim Azul, llegó Víctor Lugo, no he visto que llegue esta Yanis, no la he visto por aquí tampoco, ya me dijeron que Dinora durmió mal, perdón. Rocío Álvarez, que dijo hola, buenos días, hace 9 minutos y desapareció nuevamente. Antes escuchaba, así me escribía mucho esta Rocío, pero así cambian. Así cambia la gente cuando así cambia la gente cuando anda en la cosa de esta cosa que se llama, ¿cómo se llama este árbol que da como unos frutos amarillos que si los cortas están así como por dentro rosas? Bueno, un árbol muy grande donde la gente cuando se sube en ese árbol, por lo regular dejan de escribir en los chats y dicen, ya, ¿para qué? Si estoy bien queliteado, ¿para qué escribo? Quiero pensar, ándale, eso, guayabo, muchas gracias. Entonces cuando la gente anda mucho arriba de ese árbol, se les va como la fuerza de las manos, ¿sabes? Porque como están agarrando la cabecera para que no haga ruido en la pared.
pierdes fuerza en las manos y empiezas a dejar de escribir en los chats. Y ya nada más aplican, te mandan un sticker, te contestan con un GIF, te dicen, sí te leo, pero estoy haciendo otra cosa. Ya saben, o sea, por ahí va el motivo. Entonces, yo les recomendaría, número uno, pues el osito de peluche de Taiwán, ponerlo en la parte de atrás de la cabecera, evita muchos problemas, los tendones no se gastan, te quitas la angustia de que... Espérate, cállate. Porque escuchen un ruido y ya piensan que ya los van a caer ahí en el delicioso. Entonces, por favor, su tranquilidad es lo más principal, lo más mejor de todo. Yo sé que es divertido de repente aventarse allí un traviesillo, pero después la angustia, ¿quién te la quita? Y ya, como todos, ¿no? Ya después de que explotó la palomota, yo, ay, no, ay, ya no hay que hacer eso, oye. Ay, casi nos cachan, ya ni me digas. Ay, ya ni me digas. El otro, ay, ¿a poco no te acuerdas de la vez en que así, que estábamos tú y yo y que van tocando la puerta del cuarto? ¡Ah, no manches! Y el otro, ay, sí, ya ni me digas, ya. Ay, ya no vamos a hacer eso, ya no. Ya no, por favor. Así pasa. No hagan eso. Estos pinches celos. ¿Cómo estás, buen amigo, amiga de Manuel? Paul, ¿tú qué tienes? Nos reúne. Dinos el frío. ¿Cuándo vamos? Más va a seguir el frío. Exacto. Debería decirnos ya, Paul, cuánto va a seguir el frío. No soy envidioso. ¿Por qué Barúa está enojado con Rebo, bebé? No, así se hablan. Así se hablan. Haz de cuenta como si fueran de Sinaloa. No están enojados, así se hablan ellos. Lo malo es cuando te metes en una conversación entre ellos y ellos están acá aventándose su duelo de jerga de Barú y Rebo y tú les dices, hola, ¿cómo están? Y te dicen, ¿tú qué, puto? Acaba, como que si te sacas de onda. Pero es porque están platicando y tú te metiste en su plática. Entonces aguas porque te puede caer una maceta. Yo te recomiendo. Buenos días, amiga de Manuel. Hijo de Dios. Ahorita, por ejemplo, ya se volvió a dormir esta Teresa, que ayer le hicieron un ofrecimiento por servicios y se hizo la que el tío Lolo le hablaba. No quiso culminar ahí, pero estaban haciendo ahí pues también chocar carritos y se hizo la de que ay, no sé de qué me hablen. Vamos a continuar en esta mañana de mañanero, 7 de la mañana, 57 minutos. Hoy es jueves de miel y antimiel, así que espero verlos también ahí en el grupo. Miel y antimiel, estamos tratando de equilibrar los melosos against the world. Mira, casualmente, Gas Benítez es una persona sumamente melosa, sumamente sumamente ridículo, sí, también por decirlo, pero nunca lo veo publicar. Por eso dije, ¿cómo puede ser una persona ridícula y no publicar un Snapchat? O sea, ¿cómo es posible? Ya lo obligamos a que publicara un Snapchat, pues ya lo compartió, ¿no? Hoy te invito, Gas Benítez, a que nos compartas de esa miel. No me vayas a alburear, por favor. No hago a miel. Que compartas en el jueves de miel algo de lo que te surja de tu corazón y que nos compartas frases y cosas. No importa que termine todo así con mi amor, mi quién sabe qué, no importa. Tú compártenos algo en el grupo. Queremos ver que esos melosos demuestren su miel. JC Rodríguez, no te hagas güey. También necesitamos que nos compartas el día de hoy, compartas alguna de tus frases matonas. Yo sé que no quieres sacar como adelante, digan, o sea que eso que me dijo aquella vez que acá, que deliciosamente no era él, y era una frase que traía en un calendario que la vio en un grupo de Facebook, sí. Señoritas, por favor, los ángeles nocturnos, el angelote nocturno, la guardia nocturna del VIP, es parte de todas esas cosas que a lo mejor en algún momento las desarmaron, que dijeron, pero qué bello cosa me dice, ay, es hermoso, es un hombre tan sensible, pero es porque nos lee, es una persona que nos lee y nada más se roba nuestros posts para hacer frases de esas tirachones, así que abusadas, porque les estoy pasando de una vez el tip. Que Jay Rodríguez, Gad Benítez, espero el día de hoy que por favor pueda haber post mielosos en los jueves de miel y antimiel. Más música. VIP Room
Radio. Ah, no, ¿verdad? Don't you forget about me.
volando desde los bosques noruegos, pasando por los pasos de la luna. Peter Morphy nos regala de este disco homónimo algo que es un grito a la medianoche que rasga el velo del misterio. Rock 101, idea musical, para que le guste a Paul Mart, aunque diga que todo lo que pongo es basura. Estamos de vuelta, baby. 8 de la mañana, 14 minutos, tiempo del centro de México. Cuts You Up, de Peter Morphy. También escuchamos de los Simple Minds, Don't You Forget About Me. Sí, 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 sonó en esta mañana aquí de Simple Minds. Y también escuchamos de Just Can't Get Enough, de Depeche Mode, para hacer bien la triada. Exactamente, estábamos recreando uno de los bloques musicales que pudo tener en su momento esa magia de Rock 1, no confundirla con la magia digital de WFM. Buenos días, Brito Ganadero, ya se yepetó, ya yepetó. Ya yepetó Brito. Hoy vamos a tener un programa de radio, les voy a pasar al costo. Hoy tenemos programa de radio, así es. El día de hoy tenemos programa de radio en la noche. Desde Tierra Javidú, el día de hoy vamos a hacer el primer programa de radio desde la nueva sede, desde la nueva oficina del señor Juan Carlos Brito allá en Atizapán de Zaragoza. Así es, voy a viajar hasta allá. Y vamos a estar transmitiendo a partir, me imagino que de las 9 de la noche, un programita ahí con los amigos de France Connection otra vez. Hay radio en la noche, el día de hoy hay radio, nada más que una radio más irreverente. Por cierto, Brito, si es ganadero, ya me lo confesó, ya ves. Lo sabía. No, pero no es ganadero de ganado propio, es cuatrero. O sea, él ve que tiene de bueno el otro ganado y se lo lleva para el suyo. Así es. O sea, hay una gran diferencia entre ser ganadero, entre ser cuatrero. Así es. Y entre ser señorita popular, por supuesto. Ahorita aparece en 5, 4, 3, 2, 1. Venga, señorita popular va a aparecer para reclamar. 5, 4, 3. Bueno, no. Parece que no escucho. Qué bueno, me da más gusto todavía. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Entonces, el día de hoy a las 9 de la noche los espero en esa transmisión en vivo desde las Tierras Cavidus, Oficinas Cavidus. Y espero en Dios, en verdad, que me dé fuerza, Diosito, dame fuerza para que el día de mañana me levante para hacer el mañanero. Si no hay mañanero es porque se complicó el día de hoy. ¡Ay, apareció! ¡Ay, Dios mío!
Muy buenos días, George. Muy buenos días, qué bueno que se conectan. Ya me di cuenta que George es como de las 7 de la mañana en adelante. Qué bueno. Oh, qué bien que habrá radio nocturna. Oh, sí, sí va a haber radio nocturna para que nos escuchen más al ratito. Y voy a tratar de hacer programas en la noche, pero de repente se complica muchísimo hacer programas en la noche. Pero hoy voy a viajar hasta allá para que le pongan atención al programa de la noche y va a haber radio nocturna para que también me acompañen de 9 de la noche. Yo me imagino que hasta la medianoche aproximadamente va a ser ese programa. El día de hoy, como les decía, jueves de miel y antimiel para que se puedan integrar al grupo. El día de mañana, viernes, Wahoo. Y el día lunes regresa la silla caliente. Así es. La silla caliente, ya habíamos buscado que se subiera gente nueva para ver de qué color va. Me encantaría, vamos a ver si podemos ponerle un dardo tranquilizante y traer a la silla caliente a Edith Jiménez para que de una vez saquemos todos y pues sea así como el Rooster, evidentemente. Después ya la entregamos al pueblo pues para que haga lo que el pueblo quiera con ella, pero mientras que responde en la silla caliente. De no ser así, de no poderlo hacer, vamos a buscar otro personaje que se integre a la silla. Si muero congelada, pones otra de las Spice. Sí que también tú eres friolenta. Lo olvidaba. ¡Samantha! ¿Cómo estás, Api Barú? ¿Cómo estás, Api? Buenos días. Qué bueno que te integraste el día de hoy a las 8 de la mañana con 18 minutos. Voy a anotar. Vamos a ver, anotada, Zapi presente, tiene 17 faltas, necesito que tu mamá se presente a la oficina de VIP para justificar tus faltas en el radio. Listo, eso es todo, así. Sería muy bueno, traer a Andrés Molina, pero no sé, a lo mejor sí deberíamos hacer así como los que hacían de VH1, que eran de Behind the Music, hacíamos Behind the Facebook Groups, Andrés Molina, The True Story, así es, Storyteller, y que nos cuente qué fue lo que pasó. Yo lo voy a tratar de hacer, vamos a hacer un documental de los grupos de Facebook. Imagínate, Barú Ledesma, si logramos, fácilmente lo podemos subir a Netflix sin ningún problema. Imagínate ahí, si juntas los testimonios de todos, ¿no? De la hermandad, de The Group, de Oli Solteros, de Abraham Infante, de Isa. De cuántos personajes no hay por ahí que si juntáramos esos testimonios y sacáramos así, que fuera como en Rescate 911, haz de cuenta. En Rescate 911, cuando les ponían un doblaje muy forzado y decían, oh Dios mío, cuando yo vi que Edith estaba a punto de apretar el botón, dije, oh Dios, esto se va a poner mal. En ese momento, la comandante Chop Silva comenzó a darse cuenta que algo no estaba bien. Oh, bueno, sí, cuando yo vi que ella se estaba alterando mucho, le dije, no, por favor, Edith, por favor, no aprietes ese botón, es peligroso. A lo que Edith, que estaba fuera de sí, respondió, no me importa, no me importa, voy a acabar con todo, con todo. En ese momento, el comandante Silva, que estaba así, podemos hacerlo tipo así, haz de cuenta, así. Desde la etapa del Génesis hasta la llegada de los Millennials. Híjole, pues es que tenemos con nosotros a Vanilla Technicolor, tiene que ser. Mitoteros VIP también va a cerrar, pero la diferencia es que Isa lo anunció con mucho tiempo de antelación, anticipación, haciendo bien las cosas. Es que ya es la segunda vez que cierra Mitoteros VIP, entonces pues ya qué más le quedaba. La primera vez sí fue así, por eso está el show, por eso existe el show, por justamente Mitoteros VIP. Pero si logro crear eso, Edith te avisó que en enero, lo destruía. Pero pues digo, uno como sea, pero las criaturas... La gente que apenas estaba presentándose en el grupo y que estaba diciendo, ay,
qué padre haber llegado a un lugar como este. Se ve gente súper buena onda y... No, imagínate. Uno va llegando y luego los catorrazos. Digo, uno entiende como cuando... Digo, siempre traté de ubicar los grupos de Facebook como si fueran delegaciones de la Ciudad de México. Entonces yo veía Valium, honestamente, como si fuera Azcapotzalco, o sea, como para el Estado de México, pero sí alcanzaba DF, sí alcanzaba CDMX. Pero con esto que acaba de hacer, evidentemente demostró que Valium estaba más como para San Juan y Guatepec, como pegándole a Catepec, como para Coatepec, como allá donde crece el epazote del Cerro del Chiquihuite, te cuenta. La verdad, muy mal, a la gente solamente se le despierta con bombazos allá de esa zona. Entonces, evidentemente, no alcanzó CDMX Valium, está destruido, entonces no podemos aplicar que sea dentro de... No alcanzó alcaldía para rápido, ¿no? Yo también lo veía así, decía Polmar, correctamente. Uno decía, no, pues a lo mejor sí llega el metro, ¿no? A Valium. Ahora nos damos cuenta que no, que era el Mexibus, porque les valió y así, desapareció. Fue agonizando, sí, es correctamente. Pero todo fue una serie de malas decisiones en cadena, que siempre fueron justificadas como diciendo que... ¿Dónde es eso, Carlo? No lo sé, pero un día que hagamos un paseo largo, que tengas espíritu de aventura, te voy a llevar a conocer Ecatepec. Podemos empezar por el teleférico, que te vas a decir, chiquita, mira, te dije que tenía una sorpresísima y vamos a viajar en el teleférico de Ecatepec, güey. O sea, lo malo es cuando ya te bajas porque te das cuenta de dónde te metiste. Pero mientras estás arriba, ¿no? Pues alcanza a ver el colorido, te sientes como en el set de filmación de Rápidos y Furiosos allá en Brasil, o te sientes como si estuvieras en el set de filmación de Hombre en Llamas. Ecatepec, no vayas, déjala. Está aceptando salir, no me la espanten. No te la recomiendo. A ver, antes de continuar hablando de delegaciones, municipios y todo eso, ¿podrían ser tan amables de colocarme ahí en el chat, de qué colonia son, para no errarla? Yo quiero ir al teleférico, pero él quiere ir armado y con chaleco antibalas. Pues vamos, Brito, y justificamos que estamos grabando una película de acción para el VIP, ¿no? Vamos a ver, podemos poner en Netflix. Ya ven que ahorita todo lo que no tiene futuro en el cine lo ponen en Netflix para que pegue y luego lo justifiquen. O sea, yo me pregunto, ¿quién chingados iba a ir a ver al cine de Irishman? ¿Quién iba a ir a aventarse una película de 3 horas y media al cine, esa temática, por el amor de Dios? O sea, todo mundo, con que te metieras a YouTube y veas un documental sobre Jimmy Hoffa, pudiste saber, bueno, que ya sé de qué hablan. Pero aventarte una película de 3 horas donde la última hora y media es injustificable, no puede ser. Así se puede llamar su película. ¿Cómo? Cuatrero en Llamas. ¡Ájale! ¿Ya viste? Cuatrero en Llamas. Y obviamente tengo que estar yo, porque tiene que haber ese momento del nudo de la historia donde viene la traición. ¿Sí me explico? Digo, ya no hacen películas los Almada, no sé si lo sepas, pero si como ya no hacen películas los Almada, tú y yo podemos empezar algo así, y podemos ser como los Almada, ¿no? Brito puede ser algo así como Mario Almada, yo puedo ser, el otro Almada. No sé cómo se llamaba su hermano, pero era Almada. Y puedo ser, Juan Reynoso, puedo ser porque tengo ceja de Juan Reynoso. Barú puede ser Valentín Trujillo, el perro callejero. Carlos, todas mías. No es cierto, no soy todas mías. No. Mira, señorita popular, usted no tiene opinión en esto. Mejor... Así, calladita. Así, regresas a su sillita y no está opinando de qué que todas mías, que quién sabe qué. Usted es popular, vándale, váyase. Buenos días, que ese figura... Buenos días, figura. Ay, ese saludo es como muy de barrio, ¿no, Gat? Es como cuando te saludan justamente así. El saludo de barrio, ahorita que no está Barú Ledesma, ayúdame. ¿Cuál es el saludo de barrio cuando te dicen qué pasó del barrio?
¿Qué pasó de barrio? Ese figura. Sí, ya sé, les gusta lo taurino, pero se fue al barrio. ¿El caliche o es calé? Saludo, pero yo, la verdad, ese saludo de viene de... ¿Qué pasó, mi machín? ¿Ah, viste? Es de taurinos, no. O sea, se lo dicen los taurinos, sí. Pero si ustedes ven la película de Los Olvidados de Buñuel, ahí se dice figura también. ¿Y dónde están los toros? ¡Ah, ya llegó Dino la Harrigan! ¡Ay, hijo! Apágame. Ay, hija, no seas mala, ¿me apagas la veladora? Ya apareció Dinora, hija, gracias. Ay, quítamela, por favor. Pero guárdamela, apágamela bien y me la guardas ahí abajo del mueblecito. Gracias, hija, ¿me puedes arrimar mi silla al sol? Ya llegó, ay. ¿Qué dice? Jajaja. Buenos días, sí es de barrio el figura. ¿Sí es de taurinos? Sí. ¿Se quieren sentir taurinos porque se dicen figura? Sí. Está bien, pero es de barrio. Piciosa, bienvenida. Llegó Dinora, partiendo plaza. Me parece muy correcto. O sea que ya llegó la chancla. Voy a tratar de hacer ciertos comentarios a partir de este momento. La transmisión se vuelve apta para toda la familia. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Estaban con el pendiente. Gracias. Veamos. Tenemos muchísimos mensajes esta mañana. Les voy a decir cuánto han platicado el día de hoy. Hoy han platicado 700 comentarios. Tenemos las 8 de la mañana con 28 minutos. Ayer nos quedamos en 897 comentarios. Justo el día de ayer sobrepasamos las 96,000 500 reproducciones. Nos faltan algo así como 3,500 para pegarle a las 100,000, que es la meta de esta semana. Nos queda este programa, el de la noche y el de mañana, para poder llegar a ese, ¿cómo se llama? Para poder llegar a la meta de las 100,000 reproducciones de este su programa, El Mañanero. La próxima semana voy a comenzar un serial que no es del Tucán, de programas acerca de nuevamente la historia de la música. El día de ayer, y yo los invito a que de repente se den un paso, sobre todo a la gente que nos queremos decir melómanos, ¿no? Y echarse un clavado en géneros musicales que uno no maneja, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo digo honestamente, yo creo que ninguno de nosotros está el ADN, en nuestro ADN está el hip hop, ¿no? Y tengo una semana estudiando los orígenes del hip hop y ya terminando con la Meca, que es Estados Unidos, por supuesto, ya me voy a ir a conocer un poco del hip hop sudamericano, español, sobre todo, que hay mucho allá. Y por supuesto lo que se hace aquí en México, este hip hop como gang, porque finalmente México está mucho más del lado. Y eso quisiera dejarlo como muy en claro. Aquí en México no hay otra forma. Cuando vemos al cártel de Santa, por ejemplo, pues decimos, ¿pero por qué tenemos que hacerlo de esa forma? Pues, ¿por qué? Porque la frontera la tenemos con la costa oeste de Estados Unidos. Ese es el estilo de la costa este de Estados Unidos, pero también es el estilo de la gente de este hip hop sureño. Y con sureño me refiero a la parte de Texas. Toda esa parte de Texas, hay unos estados, el quinto distrito de allá, que hay demasiado gueto. En verdad, el gueto está muy grande y de ahí surgieron gente que hace muy buen hip hop de protesta y que narran qué es lo que ven. Y por eso la influencia que tiene el hip hop mexicano, que todo tiene que ser como cholo, como gángster, ¿no? Finalmente, eso es lo que tenemos hacia la parte de arriba. Si estuviéramos junto a la zona de Miami, por ejemplo, ustedes no lo saben, pero yo les platico, que en la zona de Miami, siempre, no de ahorita, siempre ha sido así, se ha caracterizado por hacer ese tipo de hip hop, ¿cómo podemos decirlo? Que habla como el reggaetón, así tal cual. El hip hop que habla como el reggaetón, que es misógino, que a malas palabras, que solamente es como porno auditivo. Y siempre ha sido Miami de esa forma. Por eso entiendes
que si el primer grupo fue Two Live Crew, el I'm so horny, so horny, esa de Andrew, so horny, por eso entiendes que ahí surjan grupos o cantantes, por decirlo de alguna forma, como Pitbull, que también nomás dice, oh, Dad, International Worldwide, tenía que ser la influencia latina, pero tenía que justificarse que de ahí surgiera toda la parte de la industria que existe en la música latina en Estados Unidos, como los señores Estefan, Gloria y Emilio Estefan, que empezaron a producir mucha música latina por allá de ese lado, y le dieran ese espaldarazo a todos los orígenes del reggaetón para que se diera. Y hasta ahorita es una música, ya cumplimos 10 años de estar escuchando el pinche reggaetón. 10 años de estar escuchando reggaetón. Entonces yo les digo una cosa, ya basta, pero parece que se están adaptando a la nueva era. Yo tengo un voto de fe, sigo teniendo un voto de esperanza por el rock. Y un día nuevamente la generación de Vainilla Technicolor se dé cuenta que ellos, más allá de escuchar a Daddy Yankee, más allá de escuchar a Maluma o de escuchar a cualquiera de los nuevos, Anuel, hay un güey que se llama Anuel, quién es el, pues un albur, pero no así se llama, pobre hombre, Ozuna, Bad Bunny y todo esto, o sea, no está bien, porque su generación en particular, fue caracterizada por un grito de el New Metal, que en este caso decía así. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide.
suena El Mañanero. A part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes
8:44, pero hay que hacerlo como Dios manda. Señor locutor, quiere hacerme el favor de decirme qué horas son. Las 8:44. 8:44. Gracias, muchas gracias. No me sigan, que siga la música. No me Así es, 8:45 ya en este momento. Acabamos de escuchar The Main Offender de The Hives, a Freak of the Leaves de Korn, y empezamos con algo de The Last Resort del Insecticide de Papa Roach. Así es, todo un himno generacional, de esa generación como perdida, como olvidada, como que empezó a consumir la música como quien consume los Fruit Loops y mañana Pork Ops y mañana me se me antojaron unos chetos y después una Pop Tart, y así se ha convertido. Así es, desgraciadamente, como en alguna ocasión el maestro Charlie García, la música es armonía, melodía y ritmo. Melodía, armonía y ritmo. Y lo que hoy tenemos es solamente ritmo. Así es, tal cual. Así se puede identificar de una manera muy melómana lo que está sucediendo hoy en día. Buscas primero un ritmo, un beat que pegue, y después le pones lo que quieras, no importa, con que el beat sea profundo. Muchos de la gente que hace este tipo de creaciones de hits, digamos, de momento, o los ingenieros de audio que quieren darle un sonido a X o Y cosa, se van mucho a decir qué es lo que quiero provocar. Alguna gente habrá visto la película de Zac Efron, la de música, amigos y no recuerdo qué más, pero hablaba sobre el DJ, y hay una escena que hicieron muy buena en la cual él narra de qué forma el DJ está buscando los beats necesarios para saber qué es lo que va a decir con su canción. Pues de esa manera también se crean los éxitos, y dicen, le voy a poner bajos más profundos, agudos, tweeters, y ya tengo un ritmo. Que no importa lo que diga la letra, es lo de menos, porque ya ya tengo el ritmo y ya sé cómo va a sonar, porque esa música suena muy distinta. Y yo los invito a la gente que gusta escuchar su música en los audífonos a que juegue con la ecualización de su música y te des cuenta justamente como una canción de reggaetón, si le pones la adecuada ecualización, te gusta porque te lleva, porque el ritmo te llega a la cadera directamente, los bajos y los medios van directamente a tu cadera y dices, ¡ay, como que me gusta esta canción! ¿Por qué? Porque está hecha para eso. En cambio, cuando escuchas una canción de rock, te llega directo al corazón. Exactamente. Si tú escuchas un buen riff, te llega aquí justo donde te hace como que tu corazón grita libertad, ¿no? O rebeldía o lo que tú quieras, pero te lo grita directo al corazón. Es muy distinto. Entonces la gente se va hoy en día mucho más por lo que pueda llevarle su cadera y dejar la mente en blanco que por otra cosa. Y ya estamos de vuelta, ya voy a dejar de quejarme. Son las 8:47. Quiero agradecer a toda la gente que el día de hoy se conectó a este programa, su programa El Mananero VIP. Recuerden que estamos transmitiendo todos los días. Originalmente la idea era empezar a las 7, a las 6 de la mañana, pero nos fuimos dando cuenta que pues no había mucha gente de las 6 y las 7 de la mañana, y honestamente pues ya a las 8 de la mañana que empezaban a conectarse o que empezaba a llegar la gente, tenían como 15 minutos en el chat, era cuando empezaban realmente el movimiento y ya se iba a acabar el programa. O sea, ¡God, por Dios! Sí, así es, nos dimos cuenta. Son estudios muy, muy fuertes. ¿Ustedes creen que hago el programa López? No, fíjense que yo estudio todo esto. Cómo se mueve la gente en el chat, a qué horas específicas. Yo, por ejemplo, sé los días que se desvela Dinora y dijo, no, pues no va a llegar temprano, ¿para qué le ponemos rolas a esa hora si ni las va a escuchar? La hora en la que comienza el tamal, la hora en la que Rocío Álvarez está haciendo sus notas, la hora en que Lena ya dejó a su niña, la hora en la que Catherine Corcoran Miranda ya se va a su colegio, la hora en la que Iram también ya se va a dejar a su niña al kinder. Ahorita está, por ejemplo, dejando a la niña al kinder 8:30 de la mañana, la hora en la que Gat tiene un poquito de tiempo, la hora en la que Roderick se duerme en el camión, la hora en la que Helen se va a hacer su entrenamiento, la hora en la que Anaín Sánchez empieza a esconder su torta de tamal dentro del cajón del escritorio, la hora en la que Barulo se conecta para ver si pega su chicloso en algún lado, la hora en la que también el señor Jorge Androide ya está en el traslado hacia su trabajo y después se pierde, pero tiene una hora para escuchar música.
La hora en la que Vainilla Technicolor le pega o no le pega una canción, dependiendo de lo que se ponga, va a ser el resto de su humor en el día. Y en general creo que los he ido conociendo a ustedes poco a poco, después de ya vamos por 2 años de transmisiones de VIP Radio. Se dice fácil y se me acusa de ser una persona inconstante porque no puedo hacer tal vez un programa de radio diario o tengo que dejarlo hacer por una semana. Pero los números es siempre a lo que yo me apego. Y si este año pasado hicimos 228 transmisiones, que fueron 56 transmisiones más de lo que se hizo el año anterior, y este año voy por más, por supuesto. Estamos hablando de poquito más de 1500 horas invertidas en el radio durante estos casi 2 años de VIP. Y que, ¿por qué no decirlo? Sí, es una afición, una pasión que tengo yo por hacer las cosas. Y sí, me ayudaron de mucho. En algún momento, el señor Camilo Larrota, en uno de sus reclamos póstumos que me hizo, me dijo que gracias a que ellos me dieron el spotlight, yo hice VIP Radio. En su momento, evidentemente, y por estar reciente la herida, pues yo dije, no, pues no, ni al caso, amigo. Yo ya hago esto y no sé qué. Después me cayó el 20 y dije sí. La verdad es que no al 100% correcto. Pero el hecho de que me dieran la confianza en mí mismo para volver a hacer esto, que yo había botado, no sé, 4 años de que no hacía radio, porque yo empecé a hacer radio por allá en el primer Buen Fin, y de verdad, de una manera, pues si quieren, muy tímida, de decir, bueno, voy a quitarme las telarañas, yo hago esto desde que voy en la prepa. Pero nunca lo había hecho seguido, constante, un día y el siguiente día y al siguiente día. Incluso cuando empecé el programa, las transmisiones eran una vez a la semana, eran solamente los sábados. Toda la semana me la pasaba pensando qué es lo que iba a decir durante una transmisión de 3 horas que hacía. Hoy en día sí me cuesta trabajo hacer una transmisión de 3 horas porque estoy yo solo. Pero la realidad es que el ritmo que ya tomé, 2 horas me sabe a poquito. Por eso a veces me sigo que las 2:15, que las 2:20. Porque ya voy agarrando ese ritmo de poder hacerlo mucho más fluido. Además de que lo que se hace aquí no es, digamos, como funciona una cabina de radio normalmente, en donde hay un operador y está el locutor. Aquí yo hago todo, ¿no? Aparte de también el de las líneas, porque está alguien que está en las redes sociales, está el que, bueno, redes sociales o los teléfonos antes, está la persona que opera la producción del programa, el locutor o los locutores y lo que es la cabina. Y aquí todo soy yo. Entonces entenderán que de repente se me complica un poco estar al pendiente de todo, pero siempre agradecido esta oportunidad de poder seguir haciendo un día tras otro VIP Radio. Hoy hasta 2 programas te vas a aventar. Es correcto, hoy voy a hacer 2 programas, pero voy a tener un periodo de ¿cómo llamarle? ¿Harás programa en la noche? Sí, pero quiero decirlo, es un programa de France Connection. O sea, no es así como mucha música. Sí va a haber, por supuesto, pero va a haber como tema de debate. Nada más que todavía no me pasan. Para variar, nunca me pasan el tema a tiempo. Entonces realmente llego ahí nada más como para decir, como invitado de Jerry Springer, únicamente a entrarle al que pase el desgraciado. Pero no hay como carnita. 8 de la mañana, 53 minutos. Voy a comenzar con los agradecimientos. En Fresh Connection no me aceptan. Tú nomás dime. Yo conozco a todas las primeras planas de todos los grupos. Este año no hay torta en el cajón. Ahora solo son verduritas. Anaín amenaza con convertirse en sex symbol, evidentemente. Pero si pones, a ver, Anaín, te voy a platicar. Yo sé que tu intención es poner verduras en el chat, pero se ve mal que me pongas champiñones, pepinos y cosas ahí, berenjenas. Lo puedo tomar de otra forma. Hoy será lo máximo, gracias. Hoy será lo máximo, gracias por mi canción. Yo lo sé, Kat, que te gusta. Yo no estoy en ese grupo, te escucho mañana. Sí, está bien. Y Ram, no te preocupes, Carlo tiene ganado en ese grupo y puede hacer algo. ¿Ganado? No empecemos, cuatrero. No. Yo soy Roberto Carlos, que quiere 1 millón de amigos y así más gente. Más fuerte poder cantar.
Sí, qué mes, gente bonita, 8 de la mañana, 54 minutos, parece que eso es todo, ya hoy platicamos de la Tercera Guerra Mundial, de lo que pasó con un poquito de conspiración y todo lo que sucedió alrededor de la caída de Valium. Esperemos, deseo de corazón. A pesar de que día a día crece, nace un grupo de Facebook, también es cierto que la caída de un grupo que se jactaba de tener un año juntos, que se jactaba de la unión, que se jactaba de ser diferente, de intentar hacer las cosas diferentes, de que la gente era lo importante y no sé qué, que lo terminen de esa forma, habla muy mal y confirma lo que tal vez mucha gente decía: no, es que en ese grupo pasa esto, y dicen: no es cierto, es gente que nos envidia. Y bueno, lo acaban de demostrar, ¿no? Así tal cual, como con los que dicen, o Rusia, por ejemplo, como Rusia, ¿no? Que todo el tiempo el mundo lo está acusando de que ellos pueden provocar una tercera guerra mundial, porque son gente inestable y soberbia y que quiere conflicto, y los rusos se la pasan diciendo que no. Y el día que aprietan el botón, confirman todo lo que la gente pensaba, todo lo que la gente decía que podía pasar, solamente se confirma, y eso fue lo que pasó el día de ayer. Lamentablemente, seguimos lanzando botes, helicópteros y todo lo que sea necesario para rescatar a la gente que anda ardida. Creo yo, sin temor a decirlo, que ya rescatamos a mucha de la gente muy importante, ¿no? Que tenía Valium. De repente había mucho random, hay que decirlo, mucha gente random. Pero si tenemos en este VIP, tenemos a gente como Paul Mart, tenemos a gente como Ranis, como Teresa, como Chapis, entonces estamos creo que es lo correcto. Ya después de ahí, pues no sé si ellos vayan a recomendar a alguien y que no, rescátalo, mira, está prisionero en una celda, pues exiliado, tráela, vale la pena, pues platíquenlo, lo vemos y por supuesto que reintegramos. De una vez lo digo, Alma García no, porque se ha portado muy grosera conmigo. Alma García no. Cristian Prieto tuvo su oportunidad de brillar en VIP y prefirió ir a comer semitas a Puebla, no. Pero lo platicamos. Me acaban de hacer una petición bastante dolorosa, la verdad, bastante dolorosa, porque digamos que apelan a superpoderes. Escuchen esto. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes excusa. Ahorita me están pidiendo esto. Ahorita me están diciendo que porque uno una Karol G en Instagram. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le paga un mal. No lo sé, pero seguramente JC Rodríguez estaría muy feliz de escuchar esto en el programa. Sí, yo se lo dije. El Teniente Dan, esto deja muy intranquilo al Teniente Dan. El Teniente Dan, un saludo para el Teniente Dan también, por supuesto. Muchas gracias por escuchar VIP Radio. Nos escuchamos el día de hoy, pero por la noche. Por la noche nos escuchamos en punto de las 9 de la Caridús, el segundo programa del día. Ya Vainilla dijo que no lo va a escuchar, porque como no está ahí, entonces compersmisos, no lo va a escuchar. Ya, esas cosas siempre. Ay. Vamos a terminar con algo. Vamos a ver. Esta canción la puedo amar, pero no se me hace correcta para este momento. Así que déjame ver si encuentro la canción que realmente quería poner, pero no lo veo. Ay, creo que es este. Exacto, la tenemos en la casa. Me despido rápidamente del chat. Cuídense, tengan excelente día. Nos leemos y escuchamos en la noche, dice Juan Carlos Brito. Dinora Harrigan, que se acaba de despertar, dice que no va a trabajar, lo cual me parece muy correcto. Vainilla Technicolor, que empezó la mañana muy alegre con su canción de las Spice Girls. Claro que sí, toda para ti, para que veas que te estudié. Anaín Sánchez, que ya come solamente verduras, ahí medio promiscuas, que me puso en el chat.
Y Ram Azul, que también se queja de que no la admiten en Friends Connection. Ya voy a dejar a Miranda al cole. Miranda, fíjate, se llama Miranda también. Y la otra niña se llama Catherine Cochrane Miranda. Oh, qué onda, de. Aparte, Miranda me recuerda al grupo. A Miranda, mi amor. George MBA, Jessica Casco, muy buenos días, que tengas buen día. El locutor me ignora y el locutor ignorará. Pedí mi canción, que solo Jay-Z avalará. Pues que ya no está. Jay-Z ya no está, entonces pues no alcanzan a disfrutar esta belleza de canción. Hey, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, The Queen, we the Queen. Pueden creerlo, aún tiene poder sobre mí. Vamos a trabajar en eso. Bueno, pues más que nada, pues buenos días, ¿verdad? Vamos a patear latas a la calle. Excelente día para todos, excelente día VIP.